Bueno, hoy vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Quiero por favor que si tienen sus boletines, sobre todo si hay personas nuevas que nos acompañan por primera vez, les dieron un boletín en la entrada. Entonces, en la parte interior, si lo quieren abrir por favor, hay ahí el bosquejo de lo que voy a tratar el día de hoy. Estoy convencido de que siempre es mejor un lápiz corto que una memoria retentiva. Entonces muchas veces tenemos, ¡ay, qué buena idea! Me la voy a acordar, y no se acuerda uno. Entonces, por eso estamos intentando desde hace muchos años que tomen notas de los puntos más importantes del mensaje, y de esta manera, no solamente escucharlo, escribirlo, leerlo, en la semana lo pueden memorizar también, y pueden ustedes tener acceso a él en redes sociales, o también en Mensaje de Vida. Y bueno, una gran y maravillosa bendición para los que están actualmente viéndonos en Facebook Live. Les mandamos un abrazo con todo cariño, y también les decimos que tienen ustedes acceso a este mismo material en la página digital de nuestro boletín. Entonces ustedes lo pueden tener y completar también sus bosquejos. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de mantener tus convicciones. Mantener tus convicciones. Creo que este mensaje, bueno, estoy convencido que este mensaje puede ser un elemento liberador para muchos de los que estamos aquí, pero de manera muy especial para nuestros hijos. Mi consejo, mi recomendación es que puedan repasar este mismo mensaje en la semana con los hijos, con los jóvenes, con los niños, porque sin lugar a dudas vamos a atacar uno de los flagelos más grandes de la sociedad hoy en día, que tiene que ver con el bullying, que tiene que ver con el abuso y tiene que ver básicamente con la falta de convicciones de nuestros hijos, porque abusadores los va a ver en todos lados. Pero si a un abusador le pones enfrente a una persona que no tenga convicciones, entonces lo va a despedazar. Porque va a estar basada esa persona en opiniones o puntos de vista, no solamente suyos, sino de los demás. Ahora, cuando estamos hablando de convicciones, hablamos de esta suma de valores, esta suma de creencias que nos ayudan a mantenernos en tiempos de inestabilidad. Porque hoy en día tenemos apreciaciones, tenemos opiniones y tenemos puntos de vista. De hecho, abundan los puntos de vista. Y siempre he dicho que un punto de vista o una opinión es algo que tú sostienes, pero una convicción es algo que te sostiene a ti. Por eso necesitamos fundamentar a los hijos en convicciones que les permitan que cuando alguien hable en contra de ellos por la razón que sea, a los hijos se les pueda resbalar. El problema no solamente es que se lleven a los que hacen bullying en la escuela, el problema es que nosotros crezcamos teniendo convicciones profundas. Ahora, el problema es cuando los hijos no tienen convicciones, a menudo tiene que ver porque los padres no las tienen. Y también en un sentido son adictos a la aprobación. Antes de entrar en este mensaje y entrar a un pasaje de la Escritura, quisiera que viéramos rápidamente algunas personas y también observar estos casos, y me gustaría que los observaran, yo se los voy a leer, van a aparecer aquí en la pantalla, pero me encantaría que descubrieran cuál es el elemento predominante. Son 3 o 4 casos, así que vamos a verlo rápidamente y vamos a que juntos identifiquemos el elemento predominante. Número 1, pensemos en un hombre muy competente, proyección, ayúdame por favor, muy competente al que todos admiran. Todos tenemos personas y conocemos de personas así. Es más, algunos de ellos pueden estar aquí. Personas competentes al que todos admiran. En secreto, aún intenta escapar de las palabras de su padre que lo acosan diciéndole, jamás lograrás nada. Son personas que aparentemente tienen éxito en la vida, pero muy en lo profundo del corazón, hagan lo que hagan, no van a agradar a su padre. Y esto es un flagelo muy fuerte, porque quisiéramos honrarlos, pero sencillamente algunos papás piensan que la carrera que elegiste es una vacilada. Y están pidiendo que algún día tengas un trabajo en serio y no lo que tú llamas trabajo que hoy haces. Y eso puede ser un fuerte flagelo para las personas. Vamos a ver un segundo caso. Un hombre que es como una caña en un río turbulento. Sigue la corriente, nunca hace oír su opinión, ni toma partido por nada. Sigue lo que los demás piensan. Es veleta, lo que está de moda, lo que es correcto según la apreciación de todos los demás, es lo que sigue o lo que persigue esta persona, sin convicciones.
De hecho, estaba recordando a aquel hombre que llegó con un psicólogo y el psicólogo le decía, ¿cómo enfrentas tú tu vida? Y él decía, de una manera muy sencilla, yo no contradigo a nadie. Y la verdad es que vivo muy tranquilo. Oye, que no sé qué, que es azul. Sí, es azul. No, no es cierto que es rojo. Sí, es rojo. No, que esta situación. Sí, es verdad. Y entonces, pues básicamente no tengo problemas con nadie. Y entonces le dijo el psicólogo, me parece muy buena esa apreciación de la vida, pero llega un momento en que usted tiene que defender lo que cree. Sí, ¿verdad? Entonces, situaciones así que se dan en la vida, son ese tipo de personas que son como una caña en un mar turbulento, que dependiendo lo que piensan los demás, es como él actúa. Tercer caso, una niña, puede ser cualquiera de las niñas presentes en nuestra iglesia, adolescente, que cree que el sexo y el amor son la misma cosa. Ella cede ante los deseos de su novio, aunque en realidad no quiere hacerlo. Pero cede, por la presión. O jóvenes que caen en problemas de adicciones, que caen en problemas de drogas. Hoy en día cualquier joven sensato sabe que eso le seca el cerebro, lo saben. O sea, no puede decir, no, papá, yo no sabía que las drogas matan. No, no sabías, claro que todos lo saben. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿De veras quiere convertirse con el paso del tiempo en una persona incapacitada mental? ¿De veras quiere depender y quiere seguir alimentando el narcotráfico en México? No, ¿por qué lo hacen? Ojo, ¿eh? Nuestras niñas que son presionadas por individuos sin escrúpulos, ¿verdad? Si me amas, entonces tengamos relaciones. Y ahí va la niña no quiere, yo lo sé. Uno cuestiona a la niña, no, pues es que yo no quería, ¿no? Pero lo hace. Y la gran pregunta es ¿por qué lo hace? O pensemos en una cuarta posibilidad, una mujer que se siente tan insignificante que se mezcla con el fondo, como siendo parte del papel tapiz en una casa y siempre se siente dejada de lado y sola. No tiene voz ni voto, la personalidad del esposo la eclipsa, de tal manera que es una donadie. Bueno, última, un hombre que jamás sería acusado de ser cristiano en el trabajo porque jamás tuvo el corazón de hablar sobre Jesús con sus compañeros. Es más, es el tipo de persona que si el gobierno dijera, vamos a meter a la cárcel a todos los cristianos, ellos se quedarían fuera por falta de evidencia. ¿Cuál es el común denominador de estos casos? ¿Cuál es? ¿En la niña, en el hombre, en la esposa? ¿Cuál es el común denominador? Terror al rechazo. Miedo al rechazo. Adictos a la aprobación. Les pesa mucho lo que piensan los demás. No tienen convicciones, evidentemente. Tienen miedo. Miedo a que los borren de las redes sociales. Miedo a que los saquen del grupo. Miedo a que no los inviten a las fiestas. Miedo a que no los convoquen en el antro. En el fondo es eso. Y es una persona que no tiene convicciones, porque si tuviera convicciones, se soportaría. Pero como tiene nada más puntos de vista... Muchos de sus hijos, pregúntenles, tienen punto de vista sobre la homosexualidad, los matrimonios, la vida, la muerte, la religión. Tienen puntos de vista, convicciones no. Las convicciones te sostienen cuando las cosas son complicadas. Decía Howard Hendricks, uno de los mejores maestros de Biblia que yo llegué a escuchar, por lo menos en grabación. Él decía, opiniones es aquello por lo que peleas, convicciones es aquello por lo que mueres. Y si algo falta hoy en día, son personas con convicción. Ahora recuerden la serie que estamos compartiendo. Se llama Vida Triunfante. Y la semana pasada hablamos de un personaje, ¿se acuerdan de quién hablamos? De nuestro queridísimo Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Que hablamos acerca de él. Bueno, hoy vamos a hablar de otro personaje también bastante siniestro y sombrío. De hecho, quiero que vayamos a la Biblia. Vayan por favor también a sus boletines si no trajeron sus Biblias. Vamos a Marcos, vamos al capítulo 6 y vamos a leer solamente 3 versículos. Quiero por favor, si están tomando nota, subrayen los personajes. Los voy a tocar más adelante. Nada más para que sepamos de quién vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 6, versículo 22 al 24, léanlo conmigo, todos juntos, dice, la hija de Herodías entró en el banquete y bailó, ¿y esto qué? Agradó a Herodes y a los invitados. Luego, ¿qué dice? Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento, ¿qué le prometió? Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea... La mitad de mi... ¿Cómo es posible que haya hombres que en el pasado decían estas cosas? Lo bueno que ya se acabaron ese tipo de hombres, que la luna y las estrellas y no sé qué tal. Qué bueno que ya se acabó con esa clase de faroles y habladores.
Que bueno, nuestras hijas ahora están de veras con personas muy sinceras. Observen, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Y qué bueno que ya no hay esta clase de mujeres. ¿Qué hizo ella? Ella salió a preguntarle a su mamá. Ya no hay, ¿verdad? Qué bueno que ya las personas no meten a sus mamás y las suegras siempre son tan amorosas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces le preguntó, ¿qué debo pedir? Y la mamá, es que me acordé de esa familia que está ahí junto a la piscina y le dice el yerno, ¿por qué no se mete a la alberca? ¿Por qué me voy a meter? Pues porque se mete en todo. Bueno, aquí esta señora, cuando la lleven a la playa, que se meta al mar, se mete en todo. Aquí, ¿qué debo pedir? Oye, hija, pues lo que tú consideres, ¿no? ¿Y qué dice? Pues la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo? ¿Era coleccionista de cabezas o qué esta señora? ¿Cómo pidió la cabeza de Juan el Bautista? Bueno, esta es la historia que vamos a hablar el día de hoy, porque es una buena historia de un hombre sin convicciones. Ahora, no era cualquier hombre, ¿eh? Vamos a ver que era un gobernante soberano, una persona poderosa, pero también muy miedosa, profundamente miedosa. Y lo comento porque algunos dirán, no, lo que pasa es que los gobernantes o las personas encumbradas o los grandes empresarios, ¿verdad? Ellos no tienen esta clase de problema. ¡Claro que lo tienen! Y es triste. ¿Por qué? Porque carecen de convicciones. Cada uno de ellos, y especialmente este personaje, estuvo convencido o estuvo movido por el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo es una fuerza muy poderosa. Porque cada uno de los que estamos aquí, muy en el fondo de nuestro corazón, solemos preguntarnos, ¿qué pensarán los demás de mí? ¿Todavía les agradaré? ¿Me veo bien? ¿Hablé bien? Todos en lo profundo del corazón. Y vamos a darnos cuenta que si tú eres una persona que estás buscando la aprobación de los demás, estás acercándote al duro camino de Juan Gabriel cuando se cayó de un precipicio como este. No, y lo digo en serio. Si eres una persona que estás buscando la aprobación de tus amigos, tus amigas, vamos a ver lo que dice la Biblia. Estás yéndote a una trampa sin remedio. Y hoy quisiéramos vernos como hombres y mujeres triunfantes. ¿Cómo lograrlo? Manteniendo nuestras convicciones. Número uno, toma nota rápidamente y vamos a ver los peligros de esta adicción de la aprobación a los demás. Número uno, vamos a ver los peligros y en segundo lugar vamos a ver la solución. Número uno, toma nota. Debo evitar ser adicto a la aprobación. A ver, anótenlo por favor. Debo evitar ser adicto a la aprobación. Y vamos a leer un gran proverbio de la Biblia. Este gran proverbio de la Biblia, obviamente lo escribió el hombre más sabio, el rey Salomón, en el capítulo 29, versículo 25. Vamos a ver qué dice el texto. Quiero que lo lean conmigo, por favor, todos juntos. Dice, temer a los hombres, ¿qué dice allá? Por favor, pónganle un círculo a la palabra temer y un círculo a la persona, a la palabra trampa. Temer a lo que piensa mi mamá, qué piensa mi abuelita, qué pensará mi tía, qué pensará, es una trampa. Tienen que enseñarles a los hijos, no solamente ir a la escuela para que corran al que hace bullying. Tienen que mantener a sus hijos y esto va a ser una gran bendición. Porque si ustedes empiezan a dejar convicciones profundas en ellos, cuando algún sátrapa venga y habla, se les va a resbalar. El problema es que lo toman a pecho porque les hemos enseñado que vean todas las opiniones y que sean adictos a ello, a que busquen la aprobación de los amigos, de las amigas, de las personas que nos rodean. Ahora, la palabra dice que temer a los hombres resulta en una trampa. Y este proverbio dice que cuando tememos a los hombres, es decir, que nos rechacen, que nos corten, la trampa se cierra sobre nosotros. En pocas palabras, si lo tomas con calma, ¿verdad? Verás que el problema de la adicción a la aprobación no es propio del siglo XXI. Observemos que es un problema que existió durante años. Por eso Dios escribió, porque afecta a grandes y a pequeños de todas las edades. Regresemos un poquito a la historia de este gran personaje, siniestro personaje. Es haciendo mención de un verdadero adicto a la aprobación. Nos enfrentamos con el famosísimo y nunca bien ponderado rey Herodes. ¿Qué escena de la Biblia les recuerda el rey Herodes? ¿Con quién se relacionó?
Con Jesús, claro, se relacionó con Jesús. Déjenme decirles algunas cosas del rey Herodes. Herodes era un gobernador absoluto en el Imperio Romano, gobernador. Le llamaban el temido soberano de Galilea, imagínense nada más, ¿eh? Y ahí vivía Jesús precisamente. Una de las cosas por las cuales la historia recuerda a Herodes es que era un gran arquitecto, un gran constructor. De hecho, las mejores obras, los edificios más sobresalientes, la ciudad más cosmopolita como Tiberias, ¿Tiberias cómo se llamaba la ciudad? Tiberias, para que no se les olvide. Estas eran maravillas del mundo moderno de la época. Se le reconoce hoy en día todavía como asombrosas hazañas de la arquitectura y del poder. También dicen que Herodes era un hombre de gran estatura, un hombre poderoso. Y también, igual, le tenía miedo a las personas. Le tenía miedo a las multitudes. Ahora alguien dirá, seguramente estaba en campaña, pastor. Entonces, como se iba a reelegir, ¿cuál campaña? No había democracia. Él era el que tenía la última palabra en el reino. No estaba buscando una reelección en ninguna manera. Lo digo porque algunos quizá pensarán que era como conveniente estar siguiendo el punto de vista de las personas. La verdad es que él se dejaba llevar por ella, y por darle tanta importancia a las encuestas de opinión, ¿qué piensan? Todo el tiempo andaba preguntando, hizo que decapitaran a Juan el Bautista y crucificaran a Jesús. Porque alguien diría, ¿qué había en el corazón de este hombre? Pues lo que tienen hoy en día muchas personas, falta de convicción. La vida de este hombre se debe a un gran ejemplo para nosotros, no por su poder, no por lo que él edificó, no por su capacidad para construir ciudades, sino cuando venga nuevamente la palabra Herodes o el nombre Herodes, piensa, miedo. Herodes igual a miedo, Herodes igual a temor. Tienes que aprender de este personaje que si tú no tienes profundas convicciones, también le vas a tener miedo a las personas. Y lo digo porque hay adultos que hoy en día siguen teniendo temor, no se cambian de casa, no se cambian de carrera, a lo mejor hay que ir a provincia, pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a pensar mi papá? Se llaman adictos a la aprobación. Y la verdad es que no importa ser un rey como él, un gobernante del más alto nivel, o sus hijos pequeñitos en el kinder, te enseñan que no somos ninguno de nosotros inmunes a la presión social. Veamos algunos peligros de esta adicción. Peligro número uno. Permite que otros te manipulen. Tenemos miedo al rechazo y permitimos que los demás moldeen, escuchen bien esto, moldeen sus expectativas y sus opiniones sobre nosotros. Por eso cuando a nuestros hijos les dicen tal o cual cosa, les pega muy fuerte. Algunos de ellos hasta terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque están moldeando las expectativas y los deseos de las demás personas. Fíjense que el miedo al rechazo puede parecer como una necesidad de complacer al costo que sea. Con tal de que no me deje. Con tal de que no me abandone, piensen por favor en los jóvenes hoy en día, porque uno dice, pues son jóvenes tan inteligentes, son jóvenes tan cultos, están en universidades o están en colegios que sus papás están pero hasta endeudándose de por vida para que estén ahí. Sin embargo, siguen teniendo o permitiendo que otros los manipulen. Ahora, esto se hace hasta en la televisión, porque los publicistas dicen, compra este producto o parecerás un tonto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues compramos el producto para no parecer un tonto. Y lo que les he dicho muchas veces, compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para agradar a personas que no nos agradan. Dicen, ¿está medio raro esto? Sí, compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para satisfacer a personas que nos caen mal. Ya ve, vecino, no es el único. 537 meses sin intereses, pero ya estamos igual en esto, ¿no? Es un problema de adicción. Es peor todavía que las adicciones que comúnmente son mencionadas. Todos estamos y hemos comprado algo que no necesitamos simplemente para no parecer tontos. Si esto resulta en primer peligro, esté mal. Segundo, causa que te conformes a la presión social. Tendemos a caminar como otras personas, tendemos a hablar como otras personas, tendemos a vestir como otras personas, tendemos a relacionarnos como con otras personas, a actuar como otras personas. ¿Por qué? Pues porque no queremos ser rechazados. Es que me van a borrar del Face, es que voy a salirme de tal o cual red social. Y ahí está el poder abrumador
de un miedo arraigado por falta de convicciones personales. Porque cuando tienes convicciones y las tienes en serio, las cosas pueden cambiar. Tercero, te impide seguir la verdad. Te impide seguir la verdad. Por eso muchas personas no hablan con toda verdad, o endulzan la verdad, o dicen la verdad a medias. ¿Por qué? Porque si dicen, es que si le digo la verdad, me vaya a rechazar. Por eso hay tanta mentira. Por eso parece que estamos en el país de Pinocho. Todo el mundo está mintiendo. Todo el mundo está mintiendo. Nuestro miedo tiene el poder de impedirnos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, querido. Cuarto, te impide dar y recibir amor. Te impide dar y recibir amor. Te voy a decir cómo funciona esto. Las heridas no resueltas del pasado nos evitan relaciones futuras. Por ejemplo, si tú fuiste rechazado en el vientre, o rechazado cuando eras niño, o tuviste bullying, no te involucraste, entonces al no tener relaciones profundas y significativas, dices, pues no lo voy a hacer una sola vez más. Y a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¡Wow! No se ve que es un machote de a de veras. No, es una persona insegura. Es una persona insegura. Porque sabe que en el pasado alguien abusó, entonces dice, no lo voy a volver a hacer. Y te pierdes la bendición de recibir amor de los demás, y te privas también de una de las funciones básicas de todo ser humano, que es dar amor. Dar amor. Eso es necesario. No puedes ser tan egoísta de pasar la vida sin darle amor a alguien. Por eso Mark Twain dijo, un gato que se quema por estar en una estufa caliente, no solo no volverá a sentarse jamás en una estufa caliente, no se volverá a sentar en una estufa el resto de sus 7 vidas. Porque el temor al rechazo puede limitarnos de tener relaciones significativas. Es que si le digo me vaya a rechazar, si hablo la verdad me vaya a rechazar, si me visto de tal o cual manera me vaya a rechazar. Tenemos un gravísimo problema de aceptación. Y hay un último elemento, te impide hablar de Jesucristo. Por supuesto, es que si le digo qué vaya a pensar, fíjate lo que te detiene, no te detiene que no ames a Jesús, sino que amas más lo que el punto de vista de los demás piensen acerca de tu fe en Cristo. El miedo al rechazo nos impide hablar del más maravilloso mensaje que jamás podríamos darle a alguien. Algunas veces no hablamos de nuestra fe porque estamos más concentrados en la aprobación de las personas. Mira, tenemos un grupo de valientes que se va a bautizar. ¿Y qué van a decir? Yo he decidido seguirlo. En un ratito van a estar en el bautisterio y van a decir, yo creo y confieso que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. Más o menos se lo dijeron, ¿verdad? Ok, mi único Señor y Salvador personal. Y va a salir por internet y yo les voy a poner mis redes sociales, así que van a estar por todo el mundo mundial. ¿Eh? Y no se avergüenzan, ese es el punto. Pero hay muchos más que dicen, no, ¿qué voy a pensar a mi mamá? ¿Qué voy a pensar a mi abuelita? ¿Qué vaya? Sí, adictos a la aprobación. Es falta de convicción. En realidad es falta de convicción. Cuando tienes convicciones le dices al mundo lo que eres. Pero las personas sin convicciones obviamente siempre van a estar a expensas de lo que los demás dicen. Ahora, creyentes silenciosos siempre han existido. Si ustedes van al Evangelio, van a ver en el capítulo 12 que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Pero vamos a ver el texto bíblico por un momentito porque llama mucho la atención. Quiero que observen, mucha gente ya estaba siguiendo a Jesús, pero, dice allá, sin embargo, muchos de ellos que habían creído en Jesús, incluso, ¿entre quiénes? O sea, entre los jefazos, ¿eh? Eran personas de la ley, eran personas que conocían, eran personas instruidas, incluso entre los jefes, ¿qué dice allá? Creyeron en él, maravilloso. Hubo mucha gente que creyó en Jesús, pero luego viene la parte triste. Pero no lo decían, no lo confesaban. ¿Por qué, queridos? ¿De qué estamos hablando? Del miedo. Tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de sus redes sociales. Si nada más actualízalo, ¿eh? Ahí era la sinagoga. Hoy en día, no, porque le voy a decir esta, pero no, porque le voy, no me va a sacar del grupo, no va a estar en el chat de WhatsApp. ¿Cómo? Salió del grupo, ay, qué vergüenza. ¿Cómo que salió del grupo? ¿Cuántas personas se han salido de grupos por error, no? De repente saben manipular bien y están, métanme al grupo otra vez, ¿no? Ahí está el punto. O sea, ¿y eso hace cuánto fue? ¿Esta lectura hace cuánto fue? 2000 años. No, el problema actual del bullying, ¿cuál problema actual? Siempre ha habido personas que no tienen convicciones,
que les preocupa demasiado lo que los demás piensan. ¿Y qué dijimos al principio de este mensaje? Que es una trampa. Y yo quiero proponerles, al estar terminando este año, porque tengo una serie de mensajes hasta el final de año, que ustedes se conviertan en personas verdaderamente triunfantes. Pero para eso tienes que mantener tus convicciones al precio que sea, para entonces no estar pensando en las demás personas. Vamos a volver a nuestro gran hombre. Este gran hombre llamado Herodes también tenía una gran debilidad. Marcos capítulo 6, versículos 19 al 24. ¿Qué les cuento? Ahí en la película, en la revista Caras, en la película Rostros, en la revista Time, en todas las revistas de comunicación informal o chismes, venía un título que decía: escándalo en el reino. Les cuento. Les gustan los chismes, ¿verdad? Ok, no, no, escuchen, porque sí es un chisme. Resulta que Herodes, que dijimos que era el soberano de Galilea, tenía un hermano. Este hermano se llamaba Felipe. ¿Cómo se llamaba? Felipe, no se les olvide. Se llamaba Felipe. Felipe era regente. Ahora, qué bueno que ya no existe eso de compadrazgos y que se dan ahí cosas de entre familiares. Resulta que él era regente de una ciudad llamada Cesarea de Filipos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Herodes, el mero mero, y su hermano regente de una ciudad. Su hermano, les cuento, tenía una esposa. Esa esposa se llamaba Herodías. ¿Cómo se llamaba? Herodías. ¿Y qué creen? Herodías y Herodes se gustan y se flechan. ¿Y saben qué pasó? Un día Herodías agarró sus maletas y no se fue a la casa de su mamá. Se fue a la casa del rey Herodes, porque en ese tiempo Herodes era soltero. Ahora, era un soltero como el que las señoras: sí, mi amor, relaciónate con ese muchacho, mira, es más, hasta ten un hijo con él, ¿no? Ya veo así a las señoras, ¿verdad? Era soltero, tenía poder, dinero y prestigio. Y entonces Herodías se fue a vivir a casa de Herodes, y Herodes dijo: maravilloso. Entonces resulta que se fue a vivir con su cuñado. No son ideas, ¿eh? Solamente estoy contando lo que pasó en la historia. Gran escándalo en el palacio. Era un gran escándalo. Y entonces resulta que aparece en la historia Juan el Bautista. Juan el Bautista, como siervo de Dios, era un hombre que le caía bien el rey Herodes. Escuchaba así un mensaje así medio perturbador. O sea, de repente como lo que ustedes están escuchando hoy, ¿no? Así, está medio raro esto que está diciendo este señor. Bueno, pero lo escuchaba. Parece que le simpatizaba Herodes. En este caso, Juan el Bautista a Herodes, y le caía bien. Pasaban tiempo juntos, le decía a rey Herodes esto y aquello, y él lo escuchaba. Aunque algunas cuestiones no entendía, le escuchaba con mucho cariño. Pues, ¿qué creen? Cuando se entera en la revista Caras de ese tiempo, que resulta que el chismazo era que andaba con su cuñada, Juan el Bautista fue... No, si les gustan los chismes, estoy viendo así las caras, ¿eh? Hagan de cuenta que estamos en piptaneando, más o menos, ¿eh? Piptaneando. Resulta que va a la casa de Herodes. Y va y le dice: rey Herodes, está mal que andes viviendo con la mujer de tu hermano. Eso no es correcto. Y entonces, Herodías, la cuñada, ¿no? De repente, no me simpatiza. Qué delicada, ¿no? Qué delicada la señora. No me simpatiza. Bueno, vamos a leer la historia, porque es la historia como dramatizada. Pero vamos a leer a ver si más o menos fue lo correcto y paso como Origel 2 o algo así, ¿ok? Vamos al texto. Vamos al texto. Es si lo tienen ustedes ahí. Es Marcos capítulo 6. Por eso Herodías... y aquí captamos. ¿Se acuerdan que empezamos a leer y resulta que le pidieron la cabeza de Juan el Bautista? Ahora ya están entendiendo por qué. No, porque era coleccionista de cabezas. Va. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan. ¿Y qué deseaba? ¡Matarlo! Estoy leyendo el texto, ¿eh? Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes, fíjense, temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto, así como algunos presentes. Por fin
se presentó la oportunidad. Y ahora nos enlazamos con la primera lectura. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a los altos oficiales y a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías, ¿quién es Herodías? La cuñada. Sí, no se les olvide, la cuñada, que se fue a vivir con el cuñado. ¡Qué horror! La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré. La luna y las estrellas. Cuidado, muchachas. Siempre ha habido bocones y farolones como siempre. Es más, así el que hable más bonito, tenle mucho cuidado. Si le quitas la máscara, puedes encontrar un Herodes en el fondo. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento y públicamente: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Sería como, te entrego el control de la televisión. Sería más o menos que el comparativo hoy en día, ¿sí? Te entrego el control de la televisión. Era fuerte lo que estaba ofreciendo, ¿sí? Y ella salió a preguntarle a su mamá: ¿qué debo pedir? ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? La cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey, creo yo, realmente se arrepintió de su promesa, sintió que tenía que cumplirla. Pues porque eran tiempos de elecciones y estaba buscando un nuevo periodo de otros 200 años al frente. Quería tener a la gente contenta. ¿Sí captamos el punto? Ahora, mi pregunta, Herodes, ¿pudo haber librado la cabeza de Juan el Bautista? Claro que podía hacerlo. Pues ya dije, tú, además es una muchacha ahí babosa, que le voy a andar haciendo promesas y que le voy a andar cumpliendo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenía convicciones. Por eso dejó que crucificaran a Jesús. Por eso dejó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Porque era un hombre que no tenía convicciones. Y eso es un grave problema. Porque si algo falta en el mundo, hay una carencia completa de convicciones. Por eso las muchachas tienen relaciones sexuales con cualquier fulano que les promete la mitad del reino. Por eso los jóvenes hoy en día caen en adicciones. No porque no sepan que esto va a secarles el cerebro, sino porque, ¿qué van a decir mis amigos si no lo hago? Además, yo soy el machín del grupo. Observen que en el fondo hay lo mismo. Los empresarios que hacen cosas corruptas, porque ¿cómo que no vas a dar o no vas a recibir mordida? Pues, ¿qué van a decir? Todo el mundo lo hace. Claro, todo el mundo lo hace. Herodes transgredió su propia conciencia, incluso fue contra los deseos de su propio corazón. ¿Cómo vamos a salir adelante de este problema de adicción? Vamos a ver tres formas para vencer el miedo al rechazo. Número dos, anótenlo por favor. ¿Cómo salir de la adicción a la aprobación? Yo le pondría ahí convicciones, convicciones. ¿Cómo salir de la adicción a la aprobación? Rápidamente vamos a ver dos o tres cosas, de hecho son tres. Y vamos a ver cómo podemos salir adelante de esto. Primeramente quisiera que leyéramos juntos el Salmo 27:1. Ay, por cierto, pon ahí en un huequito de tu bosquejo, tarea del pastor Gary, así. Tarea del pastor Gary, leer el Salmo 27 completo. ¿Sí? ¿Lo pueden leer hoy en la tarde? Salmo 27, al fin no hay partidos de fútbol americano que valgan la pena. Creo que de aquí hasta que acabe la temporada no va a valer la pena, ¿verdad? Entonces, Salmo 27, pero les quiero pedir otro favorzote. ¿Podrían memorizar el versículo 1? ¿Sí o no? Ahí está, ya. No creo que está muy. Ahora, y otro favor más grande. ¿Podrían enseñárselo a sus hijos? ¿Y podrían explicárselos a sus hijos? Porque ustedes le estarían dando una perla extraordinaria. Vamos a ver cuál es lo que dice David. Dice David, a ver, ¿dónde está mi fuente de bendición? Y así David comienza diciendo, el Señor... No los amigos, no las personas, no mis papás. El Señor que dice es mi luz y mi salvación. ¿Y luego qué dice? ¿Captamos el punto? ¿Por qué tenemos tanto miedo a tantas personas? Porque el Señor no es ni nuestra luz ni nuestro salvador. Y agrega diciendo, el Señor es el baluarte de mi vida, lo más importante en mi vida, mi escondedero en mi vida. ¿Y qué más dice? ¿Quién podrá amedrentarme? ¡Wow! Poderosa gema contra el bullying. Aunque no corran al que hace bullying en la escuela, eso no importa. Si ustedes les enseñan a sus hijos a quién tienen que buscar en primer lugar, las cosas van a cambiar para siempre. Tengo tres consejitos. Número uno, pon a Dios en primer lugar.
Lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es poner a Dios en primer lugar. Y piensa, por favor, si te preocupa mucho lo que piensen tus papás, es que están en primer lugar. Si te preocupa mucho lo que piensen tus amigos, es que a ellos les has dado el primer lugar. Lo puse en redes sociales. Ten cuidado con las personas con las que te relacionas, porque indirectamente les estás permitiendo que ellos influyan en tu vida. No, ¿cómo crees? ¡Claro que sí! ¿A quién le estás dando acceso a tu vida? Revísalo, querido, porque muchos de ustedes están dando acceso a sus vidas a personas que ni siquiera valores tienen. Van a influir en ti. Lo ideal sería que tú influyeras en ellos, pero no siempre es así. Ahora, quiero que observen, ¿quién está en primer lugar en tu vida? El salmista decía, lo primero que voy a hacer es que el Señor es mi luz y mi salvación. Ahora, ambos términos son muy significativos, por lo que debemos poner a Dios como lo más importante. Número uno, anota esto, deja que Él, o sea, deja que Dios ilumine tu vida. Y segundo, anota, comprende la salvación que Él te ha dado. Son dos palabras importantes, luz y la segunda palabra, salvación. Ahora, el salmista dice que Dios es su luz y la luz tiene varios propósitos importantes en la vida. De entrada, ¿para qué sirve? Para ver, para iluminar, para eso nos sirve la luz. La luz nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. De hecho, la palabra iluminar significa traer comprensión y perspectiva. Traer comprensión y perspectiva. Ahora, mi gran pregunta es, ¿a quién le estás permitiendo que sea tu luz? No permitas que nadie fuera del Señor sea la luz de tu vida. Las personas adictas a la aprobación hacen que sus amigos sean la luz de su vida. Es que si me sacan del grupo voy a ser tan miserable. Claro, y si sigues en él también, y peor todavía. ¿A quién estás permitiendo que sea la luz de nuestra vida? La luz nos protege de las cosas que pueden acecharnos en la oscuridad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz a través de los cuales los hombres conocerán la verdad. Pero también comprende la salvación que Él te ha dado. Dice el salmista, el Señor es mi salvación, ¿a quién temeré? No importa lo que suceda, ni quién eras, ni qué hagas, Dios siempre te va a amar. El amor de Él es incondicional, no es de contentillo como el nuestro. El amor del Señor es fiel todos los días. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, hambre, persecución, espada, peligro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Tú necesitas una fuente perenne de luz en tu vida y una fuente de seguridad. Por eso el salmista que decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Cuando Dios no es ni tu luz ni tu salvación, por supuesto, tienes muchas opciones de vivir aterrado por lo que piensen los demás. ¿A quién estás permitiendo ser la luz de tu vida? Segunda cosa. Eso tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. Segunda cosa. Pon a la gente en su lugar. Pon a la gente en su lugar. Ahora, cuidado, porque alguno dice, pastor, ahorita llegando a mis amigos. No, tranquilo, tranquilo. Mira, cuando las opiniones de otros se vuelven demasiado importantes, estás en el camino de una gran caída. Cuando las opiniones de otros se vuelven demasiado importantes, estás en camino de una gran caída. Vas a caer presa de la popularidad, de la fama, de la opinión pública y del qué dirán. Ayer que venía viajando, cambié una noche antes mi vuelo, mi asiento, porque venía yo muy cerca de la mampara y no te dejan manipular bien las cosas y debes de llevar tu maletita arriba, etcétera. Y yo venía precisamente repasando el mensaje, dije no, así que me pasé para atrás. Y cuando estoy sentado en la parte de atrás, resulta que junto a mí se iba a sentar en el asiento original un artista. Ya cuando la vi, ¿qué pasó? Me recordó el libro de Baldor. ¿Se acuerdan del libro de Baldor? De trigonometría. Digo, por todas las operaciones que trae el libro, ¿no? Bueno, pues una sí. Y dije, Señor, gracias, porque yo hubiese sido una gran tentación para ella. Entonces, no me importa lo que piensen. No, no. Bueno, nada más le faltaba la máscara del santo, gorra, lentes. Y yo me quedé pensando, pues no todo esto para ser famosa y ahora pones todo eso para que no te reconozcan. Eso te habla de qué efímera tiene que ver la popularidad. Tú dirás, voy por el camino de la popularidad. ¿Cuántas personas recuerdas de la revista People que apareció en la portada hace un año? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie se acuerda de eso.
Si entonces te preocupa mucho lo que piensan los demás, vas rumbo a caer en una trampa. Fíjense qué decía el apóstol Pablo. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Segundo, ten un auditorio de uno. Ten un auditorio de uno. Anota esto. ¿Qué significa esto? Una de las mejores maneras de superar la presión social es que cada aliento, cada acto, cada pensamiento, redúcelo a procurar agradar a uno. Su nombre, Jesucristo. Se acaban las presiones. ¿Qué piensa fulano? ¿Qué piensa mi mamá? ¿Qué piensa? Todos tenemos una tía altiva que de veras, la mujer con la que te casaste no es la correcta, ¿no? La carrera que estás estudiando es una tontería. El ministerio que abrazaste te va a hacer pobre. Entonces, si estás oyendo los comentarios de los demás, entonces reduce tu público. Así, tú no. Vivo para el público de uno solo. Es a ti, Jesús, a quien quiero agradarte. Entonces, si dicen, dejan de decir, hacen, te tienes sin cuidado. Enséñale a tus hijos esto. Esa es una gran tarea para que tú y yo podamos conocer más acerca del Señor. Ten un auditorio, vive para Dios. Cuando su aprobación es lo que buscas, cuando su aprobación es lo que importa, todos los demás tendrán su lugar. Por eso te digo, pon a la gente en su lugar. No es desprecialos, no, pero los pones en su lugar y no vives para ellos. Y tercero, ponte a ti mismo en el lugar apropiado. Ponte a ti mismo en el lugar apropiado. Algunos tienen un concepto muy alto de sí mismos. Se sienten la cuarta persona de la Trinidad, la última Coca-Cola en el desierto. Y otros tienen un pensamiento de sí mismos tan malo, ¿verdad? Una baja autoestima. Y regularmente, por cierto, aquellos que andan por acá y que me están viendo vía internet y que tienen muy baja autoestima, les voy a decir que la baja autoestima se debe a que no comprenden los valores de Dios. Y terminas con una escala de valores defectuosa, porque ves la vida a través de los ojos de las personas. Y aunque Dios nos valora mucho, nosotros no. Y cuando las personas nos critican, en el fondo se preguntamos, ¿y tendrán la razón? Claro, porque te preocupa mucho lo que ellos piensan. Pon a las personas en su lugar correcto. Déjame decirte dos cosas importantes. Número uno, según leo mi Biblia, y eso se llama convicción, eres valioso a los ojos de Dios. ¿Hay algún amén presente? Eres valioso a los ojos de Dios. Observa lo que dice el salmista, Salmo 8, versículo 5. Pues lo hiciste, está hablando del hombre, ¿qué dice ahí? Poco menos que un Dios, ¿y qué más? Lo coronaste de gloria y de honra. Poco menos que un Dios. Puedes imaginar, tú y yo somos la corona de la creación de... No somos como Dios, pero somos la corona de la creación de Dios. Recuerda ese niño que fue con su mamá, ¿verdad? Y le dijo, mamá, es que le pregunté a mi papá de dónde veníamos. Y él me dijo que del mono. Y tú me dices que de dónde venimos. No, pues es que venimos de Dios. No, pero mi papá dice que del mono. Bueno, mi familia. Me preguntaste por mi familia de dónde venimos. De Dios. Según este texto, somos inferiores a Dios. Pero según este texto, somos superiores a toda la creación. Estamos arriba. Venimos solo después de Él. Si tú le permites a la gente que piense mal, es porque tú les estás dando ese lugar. Tú. No, es que mis amigos, tú. Tú les dijiste, pongan en el lugar que ustedes quieran. Bueno, pues te acepto en la red social. Oh, ahí están los hijos que se sienten tan bien de ser parte de una red social de un sátrapa. ¿Merecemos ese lugar? No lo merecemos. Es por Jesús. Vean lo que dice Efesios 1. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué significa esto? Anótalo. Dios te hizo único y grandioso. Somos aceptables para Dios, aprobados por Dios y amados por Dios. Ahora mi pregunta es, ¿por tu esfuerzo personal? No, no, ya, yo prediqué yo en tres cultos y esta semana me fui a predicar a Perú. Yo creo que yo sí. No, claro que no, claro que no. Si es un privilegio inmerecido estar enfrente de ustedes. Es la gracia de Dios. Fíjense lo maravilloso. Entonces no voy a buscar mi valor en la opinión y el punto de vista de las personas. Es solo a través por lo que hizo Cristo por nosotros que nos hace aceptables. Así que no importa qué digas sobre ti mismo. No es lo que digas sobre ti mismo, sino lo que Dios dice acerca de ti. Lo que hace la diferencia. De hecho, el apóstol Pablo concluye en 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado
el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. ¡Wow! Así que la decisión es tuya, mi amado. ¿Presión social o el camino de Dios? ¿El punto de vista de los demás o agradar al público de un solo espectador? ¿Quieres una vida triunfante? ¿Quieres una vida que glorifique a Dios? Ve haciendo lo propio al vivir con convicciones, convicciones emanadas de la palabra de Dios, para que te ayuden a ti, a tu esposa, a tus hijos preciosos, con una vida de profunda convicción. Cuando alguien venga a querer dañarlos, podamos decir: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Tú eres mi luz y eres mi salvación. Amén. Inclina tu rostro, inclina tu rostro. Creo que hoy podemos venir delante de Dios para pedir una bendición muy especial sobre Él. Yo creo que si hiciera un llamamiento para invitarnos a todos los que hemos sido o somos adictos a la aprobación, yo creo que difícilmente alguien puede decir: yo no. Yo no. Todos, en el fondo del alma, estamos pensando: ¿qué pensará fulano? ¿Qué pensará mengano? ¿Lo que escribí en las redes estará correcto? No, si no, lo borro. Pero hoy en día es para que vengas con el Señor y le pidas perdón. Porque en tu intento loco de agradar a todos, no has agradado a nadie. Y hagas del Señor tu razón de vivir. Señor y Padre, estamos delante de ti en esta hora para darte gracias por tu presencia. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que cambies nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Aquí habemos muchos adictos a la aprobación y ya vimos que es una trampa. Hay muchos que ya están en la trampa y tienen su corazón roto por personas que los han dañado, amistades que los han ignorado, o hasta más fuerte, traiciones que les han jugado. Perdónanos porque a menudo hemos hecho de nuestra luz personas de carne y hueso como nosotros. Y no solamente han fallado, sino sabíamos que iban a fallar. Porque solamente tú satisfaces. Solamente tú eres la luz y la salvación de tus hijos. Por eso hoy queremos hacer nuestro este mensaje. Y queremos pedirte que también nuestros hijos puedan escuchar lo que tú estás tratando de hacer en ellos. Queremos familias con profundas convicciones personales que nos ayuden a ser mejores, Señor, ante los embates peligrosos de la adicción a la aprobación. Perdónanos, Señor, por buscar el gozo, la satisfacción, la realización en personas de carne y hueso. Pero hoy te buscamos a ti y declaramos como el salmista: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres el baluarte de mi vida. ¿De qué voy a temer? ¿De quién me voy a amedrentar? Cuando lo único que queremos es vivir para el público de un solo espectador. Tú, Señor, ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús, y todos decimos: amén y amén. Gracias por seguir nuestra transmisión. Recuerda descargar nuestra app y seguir los diferentes programas de televisión por internet que tenemos para ti. Tiempo con Dios es nuestro alimento diario en la semana. Mujeres de Excelencia, para ti que nos sigues desde la oficina o el hogar, disfruta temas profundos e interesantes. Sintoniza también PIP Radio las 24 horas del día y sigue nuestra programación en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.